Ahí vemos la formación de la selección de Costa Rica. Bueno, ahí están todos prácticamente alineados. Esto fue el domingo 26 de mayo de 1985. Ahí está Carlos Velázquez. El primero era Marcos Rojas, ¿verdad? El primero era Marcos Rojas, sí. Luis Víquez Galagarza, después de Evaristo Coronado. Álvaro Solano. Franklin Williams, Oscar Ramírez. Tomás Segura. Jorge Contreras. Jorge Chévez. El Gugui Ulate. Jorge Manuel Ulate. Luis Raquel Edesma. Roger Flores, Flores. Alejandro González. Omar Arroyo. Rodolfo Mills, la locomotora. Rodolfo Mills Palmer. Y creo que el que está ahí a la par cantando el himno es el Gato Villalobos, Víctor Eduardo Villalobos, que era un vocero de Liga Deportiva Alajuelense, me parece, ¿verdad? Ahí está con la banda de capitán, Rodolfo Mills, para aquella mañana del domingo 26 de mayo de 1985. Vean ustedes de fondo el llenazo del estadio, ¿no? Alejandro Morera Soto. Se jugó a las 11 de la mañana y pagaron el boleto 20.007 personas. 20.000 aficionados pagando su boleto. Ese para... equipo... Ajá. Sí, perdón, Alex. Ese equipo de Estados Unidos traía a Ricky Davis, que había sido una gran figura en los Juegos Olímpicos del 84. Era el que movía los hilos de la selección. Sí. Y nos hizo mucho daño en esos Juegos Olímpicos, en esa Olimpiada. La asistencia no fue récord porque hubo partidos de más de 30.000 personas en el Estadio Nacional, hablando de Juegos Eliminatorios, pero la recaudación sí fue récord. Esa vez... se recaudaron 3.608.900 colones, o sea, poquito más de 3.600.000 colones, una taquilla récord en ese momento para la Federación Costarricense de Fútbol, que en aquellos días era presidida por Jorge Arturo Umaña, el presidente de la Federación de Fútbol, Joaquín Urrea de México, acompañado por sus compatriotas Jorge Leanza y Antonio Márquez. Fueron designados para dirigir este partido de la selección en el Morera Soto contra los Estados Unidos. En esa selección de Costa Rica también estaba en el banquillo el alemán Christopher Ruchol, que lo había enviado la Federación de Alemania como un colaborador en desarrollo, y él se ha quedado en Centroamérica, incluso en Costa Rica y en Honduras. La selección de Estados Unidos de blanco, Costa Rica con el uniforme tradicional. Fue un juego que en términos generales dominó la selección de Costa Rica. Estados Unidos más metido atrás. Se hablaba de que el tiempo, las condiciones climatológicas, la humedad, podían afectar. La humedad, sí, a esa hora, llegó 11 de la mañana en Alajuela. Y fue un trabajo defensivo para los estadounidenses. Costa Rica fue una y otra vez hacia el frente, pero al final de cuentas, en el resultado de este partido, pues se irían con una sonrisa los estadounidenses, una sonrisa que después apagaría la selección nacional en Torrance. Ahí veíamos una incursión por el costado, ¿verdad? Apoyándose una pared, Omar Arroyo, Hernán Queré, los grandes jugadores de Costa Rica en esas épocas. Cómo no, y con un olfato de goleador tremendo, ¿verdad? Tremendo, era un hombre que encaraba con gran facilidad para buscar las anotaciones. Y sí, repasando la alineación, era pues prácticamente el equipo de la Liga Deportiva Alajuelense, que jugaba muy bien, que era un equipo bien conjuntado y que lo demostraba en este tipo de situaciones, prácticamente teniendo dominio y control de juego en esta primera parte. El once inicial era Alajuelense, eran 11 sí, sí. Jugadores de Alajuelense en el once inicial de don Álvaro Grant McDonald, que le tocó continuar este camino a México 86. Los boletos costaban entre 100 colones y los 500 colones. Costa Rica por esa época tenía una población apenas de 2 millones de habitantes. Costa Rica se había concentrado cuando vemos aquí el gol de Oscar Ramírez al minuto 41. Ahora sí rompía el cero la selección nacional con Oscar Ramírez. Oscar Ramírez, que había estado en aquella fallida selección que buscó un lugar en el Mundial Juvenil del 83 junto a Mauricio Montero. Aquí encuentra esa pelota que le queda y la deja en el fondo de la portería estadounidense. Por dicha se la dejó, creo que era Omar Arroyo. Omar Arroyo. Sí, entonces se la deja, que estaba de frente totalmente y consigue poner adelante a la selección nacional, llegando de atrás muy bien. Era un equipo que jugaba de una manera muy mecánica en cuanto a desprender jugadores de medio campo y sumarlos al ataque. Tenía muy buena salida, Hernán, ¿verdad? Esa Liga Deportiva la cual en su base la selección, porque Tomás Segura era un derecho que jugaba
a perfil cambiado en la izquierda y Luis Raquel Ledesma en la derecha. Entonces el fútbol venía muy bien jugado desde atrás. Hasta que viene el infortunio y John Kerr al minuto 44 le daba el empate a los Estados Unidos. Faltaba un minuto para irse al descanso, no pudo sostener la selección nacional el 1-0. Una jugada confusa también para Álvaro Solano que pues, se perfiló, digamos, mal y no pudo despejar, ¿verdad? Le pasó la pelota prácticamente que por el medio del cuerpo. Es que mete la pierna. Sí, la derecha. La derecha, sí. la forma no es la correcta. Entonces, el bote de la pelota se lo come. Daba la impresión de que podía sacarlo. Con zurda. Sí, con zurda. Y el gol de John Kerr al minuto 44, que ponía el empate, aunque no era justo. Costa Rica fue el que hizo el gasto, pero el resultado de empate se daba entonces para irnos al descanso. Fue un partido donde Costa Rica, por ejemplo, en las estadísticas del juego, tuvo 9 disparos directos contra 3 de los Estados Unidos. Costa Rica hizo 9 tiros desviados contra ninguno de los estadounidenses. Tuvo 17 tiros de esquina la selección nacional contra 2 de los norteamericanos. En faltas, 9 ticas, 16 de los Estados Unidos. Fuera de juego, 1 para Costa Rica y 3 sancionados contra los norteamericanos. Hubo 3 amarillas, 1 para Costa Rica y 2 para Estados Unidos. Esta oportunidad que se le va a Omar Arroyo. Sí, estaba para cerrar este otro, un pique de la pelota muy alto. Y Ugalde no puede enderezarla mejor todavía. Otro cabezazo. Las estadísticas están muy, muy, muy claras, ¿verdad? En cuanto al posicionamiento de la selección, las veces que llegó, cuántas veces pisó el área, cuántos intentos tuvo. Un buen partido que al final el resultado no concuerda con las ocasiones de gol generadas. El Guggi, que hay que recordarle, él arranca en Herediano, ¿verdad? Se forma en Herediano, se va a préstamo a Punta Arenas, pero logra hacer una excelente trayectoria en Liga Deportiva Alajuelense. De las poquitas llegadas, como hemos visto en estas imágenes, para los Estados Unidos, Costa Rica se concentró desde el viernes en el Hotel Herradura y Estados Unidos a su vez se concentró en el Hotel Irazú y como se acostumbraba en aquella época, cuando vemos aquí el cambio a la salida de Álvaro Solano, como se acostumbraba en aquella época, el embajador de Estados Unidos hizo una cena, Berardo, y pudieron compartir los dos equipos. Eran otros tiempos, ¿verdad? Sí, muy amistoso el asunto, ¿ah? Muy amistoso. Los cambios en Costa Rica, Leonie Flores, Evaristo Coronado, que también jugaron por ahí, Franklin Williams, que incluso sobre el cierre iba a tener una jugada inmejorable para el 2-1 de la selección nacional, que pues no llegó esa mañana a la cancha del Alejandro Morera Soto. Mauser, que se queda con esa pelota. Estamos hablando de 1985. Con este. Es esta jugada increíble, ¿eh? ¿Cómo se le escapaba el gol a la selección nacional? La vemos una vez más. Y se iba. Quedaba Estados Unidos con 5 puntos, Costa Rica con 4 y Trinidad y Tobago con 1, a falta de un juego, el que disputarían Estados Unidos contra Costa Rica en Torrance y que ya en otra oportunidad en Hazañas, acá lo hemos recordado porque Costa Rica sacó a los Estados Unidos. Ahí estaba el señor Joaquín Urrea de México diciendo esto, se acabó señores, 1-1 en el Morera Soto a pesar del llenazo, de la humedad y demás. Pues bueno, al final de cuentas hubo que conformarse con este empate.